mimetismo se hace antes de llegar al micrófono. La puesta en escena después es la misma desde hace 200 años. El periodismo cambia de formas, pero lo importante es el fondo. ¿Qué cosas estás contando? ¿Qué fondo estás contando? Con lo cual yo creo que la clave de la supervivencia, no hablo de mí en general, es la de saber de qué estás hablando, tener cierto rigor a la hora de hablar y, sobre todo, antes de todo esto, haberte preparado antes de sentarte a una mesa. Yo creo que el periodismo son historias, pero no solo historias. Si uno hace solo periodismo de historias, uno puede acabar haciendo periodismo de anécdotas. Cuando uno hace historias que esconden una categoría detrás, es cuando uno hace periodismo de verdad. Nosotros no nos podemos conformar con la anécdota. La mayoría de las grandes historias no lo son. Son historias de categoría. Cuando uno hace una historia de desahucios, la historia personal tiene una fuerza tremenda, pero detrás hay una categoría. Eso es lo que el periodista de verdad tiene que saber explotar. De esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué representamos? ¿Qué es el aquello? ¿Qué es la categoría de fondo? Con lo cual, yo creo en el periodismo de historias, pero no solo de historias. En el momento en que la reduces solo a eso, estás haciendo más anécdotas que categorías. E insisto, lo importante es lo otro. Una historia redonda es una historia con fuerza en la anécdota y con representación en la categoría. Es algo que se sostiene solo, pero que representa algo más. Yo soy incómodo defensor en esto de el otro lado. Yo creo que cerrar Google News ha sido un enorme error. Enorme, enorme error. Creo que va a ser en perjuicio de todos. Esto va a dañar a Google, pero esto va a dañar también a los medios de comunicación. El tráfico en los grandes medios de comunicación ha caído un 15% en la primera semana. Y creo que es un error de gestión. Lo creo muy seriamente y creo que es malo para todos. Yo entiendo que hay un conflicto entre quienes generamos contenidos y quienes pueden explotarlos o en ocasiones hasta piratearlos. Pero la fórmula para solucionar eso es el entendimiento, no es el conflicto.